Lavamos las almejas bajo el chorro de agua y las dejamos sumergidas en agua fría con una cucharada de sal, por lo menos durante un par de horas. Así evitaremos encontrarnos la arena que puedan tener en su interior. Al cabo de este tiempo, escurrimos, lavamos de nuevo para quitar la sal y los restos de arena y retiramos las que estén abiertas. Cocemos los huevos, ya sabéis, abundante agua con sal y cuando hierva, huevos para adentro. 11 minutejos y listos. Pelamos y picamos bien finito los dientes de ajo. En la cazuela a la que vayamos a preparar nuestra receta, echamos un poco de aceite. Dejamos que coja temperatura y vertemos en él las almejas. A medida que se vayan abriendo, vamos retirándolas y reservándolas en un plato junto con el caldo de cocción. En esta misma cazuela ponemos un poco más de aceite y salteamos el ajo. Agregamos la harina y removemos todo más o menos un minuto. Añadimos una cucharada de perejil picado, volvemos a remover y vertemos el vasito de vino blanco. Dejamos que el alcohol se vaya evaporando y de paso vamos deshaciendo los posibles grumos de harina. Cuando haya espesado, vertemos el caldo de pescado y dejamos cocer todo junto por unos 10 minutos a fuego suave. Salpimentamos los lomos de merluza y los depositamos en la cazuela. Tienen que quedar completamente cubiertos. Agregamos de nuevo las almejas a la cazuela junto con los huevos cocidos partidos por la mitad. Vamos a dejar finalizar la cocción todo junto, solo el tiempo justo para que la merluza se cocine. Y directo a la mesa. Espolvoreamos un poco más de perejil picado por encima y disfrutamos de esta rica y jugosa merluza. Tanto su sabor como su presencia es de auténtico escándalo. Buen provecho. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado lo que has visto, no dejes de suscribirte y activar la campanita.
recibirás una notificación cada vez que suba una receta nueva. Me encantará recibir un comentario tuyo. Cuéntame qué te ha parecido mi vídeo y si te ha gustado, no olvides dejarme un dedito arriba. Y si quieres ser de los primeros en ver la receta, búscame en Telegram. Encuéntrame también en las demás redes sociales y en mi página web. Aquí encontrarás la receta escrita. Tienes todos los enlaces en el comentario fijado. Me gustará verte en todos mis rincones. Nos vemos en la próxima receta.